Buenas. A ver cómo nos va en el saqueo. Saqueo. En el GTA Black Ops. Black Ops GTA, GTA. Creo que aquí hay una. ¿A poco? ¿Sí? Necesito 5000. Me acabo las balas. Creo que aquí también había una de armas, de balas. Listo. Llevo 1600. Y además somos dos. Se largaron los demás. Pum. Trozo de carne, güey, ¿para qué quiero un trozo de carne? Bueno, estoy tratando de conseguir dinero. Pero está un poquito. Entra la consigna. Un Call of Duty en México. Mira, ahí están los nopales y toda la onda. Se supone que aquí hay como un... Ah. Encuentra y escolta el vehículo. ¿Qué es eso, cabrón? Ah, su puta madre. Se me acabaron las balas, güey. Ya valió verga. Jajaja.
Sorry. Cabrón. Estoy por las balas. Treinta, ya valió verga eso. Que se me acabaron bien rápido las balas. Me están madreando, güey. Ay, sí llego. Podemos salvarlo, lo vengaremos. ¿Quién sabe dónde está el The Blade o esa madre? Otra vez se me quemaron las manos. Ah, la verga. Déjame.
5000. Dale. Tu arma alcanzó el máximo de la máquina. Viaja a la zona de mayor amenaza. Sale. Nada más que recargar. Ah, claro. ¿Por qué no? Ay, güey. Vamos en el Datsun. Tarataranaranam. Esto es lo normal de si vives en México, así. Así. Estas son las carreteras de México. Mira, ¿qué es esto, güey? Nah. ¿Es el alico, no? ¿O cuál era? ¿Está arriba? No, oh, está arriba. Ah. Está mal. ¡Qué vergas, man! ¡Órale, cabrón! Ay,
Me zurró, digo, me zurró. A ver, ¿cuál es la? Esta es la pluma. Creo que mejor me llevo la otra, güey. Está más cabrona. Sí, porque este es ¿qué? Pulemiot. Espérate, Pulemiot 762. La misma, güey. Sí. No, este es el que choqué. Creo que era por ahí. Ahí está. Ah, perdón. Se veían un poquito feos, güey, por eso. Mochila, ah, era con este. Esencia. Desarmador. Bueno, ya tengo todo. Ahora me voy a la zona 2.
Ahí está, en zona 2. Necesito buscar un Acuérdense que esto es ficción, no hagan esto en la vida real, chicos. ¿Cuánto? 10.000. Esto 10.000, ya voy por 8.000. Y de una vez me voy aquí en el taxi aéreo. Estaba dañadito, ¿eh? 7.800. Solo en el apocalipsis. Solo papá Dios podría hacer esto. Espérate, güey. Justo detrás de ti. No, espérate. Ah.
Ay. Se van a alcanzar. Aquí recargo. Güey. Del DN, yo creo que el otro güey lo está haciendo solo. O no sé si esté cerca yo aquí o por qué no. No, creo que es el otro güey. Ah, es que estos valen menos, ya vi. Es cierto. Entonces, ahí está. Cada día más basado. ¿Qué es eso? Ah, es la... Taratam. Así es de Haggis, cabrón. Blindaje total. Blindaje total. Me sudó. Sobrevive, dicen. ¿Qué crees que estoy haciendo, cabrón? Más cerca de acá. Es que esos son de la zona normal. Necesito que sean de esta zona. Como ese loco que viene ahí. Vean, ese me da más. Ah.
3000 todavía, güey. Necesito ver dónde sacar dinero, cabrón. Voy a llevarme una de las camionetas estas. Estos güeyes. Son francos. Dale. A ver, ¿qué estoy a cabo? Ve nomás, güey. Ah. Me voy a cambiar. No, está bien miedo. No sé, güey. No, la cambio. Ah, es que es la otra. Estos mejor hay que pisarlos. Exacto.
Sabía que venía alguien detrás de mí. Garaje. Mira al cielo. ¿A mí? ¿Dónde? Si no eres mía, no serás de nadie. Eso es lo estimulante. El caso de asientos, listo. Tan 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 tan. Y serás muy pendejo. Siempre. Alcanzó el máximo. No sé si ya irme. O ir por otra. Por otra ronda. Pero es que arriesgaría perder las armas. Mejor me voy y guardo las armas. Siendo honestos. Ahora corre, güey. Porque ahorita vienen un chingo, cabrón, dos montones. Ve, güey, no. Todavía no, güey. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22. Eso. Carnal, hasta que apareciste, güey, pero apareciste, güey. Fue exitoso, chicos.
Me zurró, digo, me zurró, que no hubiera podido conseguir las armas, pero sí lo logré a tiempo. Bien, por ejemplo. Contrabando, nivel 5. Estas dos estuvieron geniales, güey. Pulemio. Una que esté de mierda. Vamos a cambiarle. Nos vamos a llevar estas después, entonces. Estas no se pueden quitar y en equipamiento creo que tampoco. Listo. Pues este fue el Call of Duty Modern Warfare Zombies. Es MWZ. Es el Modern Warfare 3, pero es la parte zombie. Es de los pocos Call of Duty que no son Black Ops, que traen su modo zombie. Vamos a decirlo, Mr. Dinero siempre siempre mete la cuchara, pero está bien, está muy bueno. De hecho, hicieron un cambio muy muy significativo desde el Cold War, o sea, el Black Ops 5, que los mapas los empezaron a hacer más grandes. Por ejemplo, los primeros mapas ya ven que eran un escenario chiquito, una casita, cosas así. Estamos hablando del primer Call of Duty de zombies, que fue el World at War. Y de ahí fueron evolucionando, 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 hasta que ya ahorita estamos hablando de un mapa gigantesco, donde pues aparecen los zombies, ¿no? Así es que pues básicamente eso es. Este es el fue el Call of Duty del día de hoy. Espero les haya gustado. Ya saben, como siempre, si gustan apoyarme, lo pueden hacer en el enlace de PayPal. En la parte de abajo les dejo el enlace. También me pueden apoyar con depósitos a Oxxo, 7-Eleven, farmacias y tiendas departamentales. Apóyenme suscribiéndose al canal de YouTube, compartiendo el canal en sus redes sociales, me ayuda mucho, compartiendo los directos y viendo los directos de principio a fin. Síganme en Discord, en Twitch. Y ahí tengo una página donde estoy subiendo contenido variado, desde anime de temporada, anime clásico, anime H, ¿cómo se llama? Juegos eroge tipo RPG, novelas visuales, juegos de consola y juegos de PC. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo directo. Hasta luego.